Ahora ya se me escucha. Ahora ya se me escucha. Ahora vamos a darle audio al juego de Mega Drive. Un segundito. ¿Se escucha el juego? No. Solo se escucha el micro, ¿verdad? Vamos a ver. Juego, vamos a ver. Ahí está. Ahora tiene que haber audio de todo. En teoría. Ahí está bien ahora. Ahora he bajado el juego y ahora está mejor. ¿El juego no se oye ya? ¿No se escucha el juego o no se me escucha a mí? No se oye el juego. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Hoy, señoras y señores, el tema va de juegos muy malos de Mega Drive. Ahora, ¿qué tal? A lo mejor otros sonarán más bajos también, pero este me está volviendo sordo a mí. Bueno, pues empezamos aprovechando que hoy se ha anunciado la Mega Drive Mini 2 y que todo el mundo estará diciendo a partir de ahora qué juegos os gustaría tener en la Mega Drive 2, qué clásicos pueden ir en la Mega Drive 2. Pues yo voy a hacerlo a lo contrario. Vamos a poner los juegos que ni de coña van a ir en la Mega Drive 2. O sea, los peores juegos que con Mega Drive. Empezamos con esta maravilla de Amoeba Software que se llama Arcade Classics. Atención, porque esto es brutal. Venga. No, no salen. Musicaza. Ahí tenéis una recopilación supuestamente de tres juegos clásicos, fijaos. Centípede Ultra Pong, la primera vez que tengo noticias de que exista un Ultra Pong, y el Missile Command. Se puede poner en versión clásica, versión Sega. No sé cuál da más miedo ahora mismo, no lo tengo tan claro. Vamos a empezar por el Centípede en clásico, que supuestamente debería ser como la recreativa, ¿verdad? Venga. Carga. A esto le cuesta cargar. Yo creo que esto no llega ni a la versión de Atari 2600. No sé qué os parece a vosotros. Pero esto es, va más allá de lo malo. Yo estoy seguro que la recreativa es mejor, mucho mejor. Es que ni siquiera pueden hacer que ocupe toda la pantalla. Bueno, esta supuestamente es la versión clásica,
vamos a poner la versión que se supone que aprovecha las capacidades de Mega Drive, ¿sí? Bueno, vamos ahí. Ahora, para renderizar el logo sí, ¿eh? Pero para hacer gráficos para el juego... A ver. Ultra Pong, luego pondremos las otras versiones. Oh, tipo de juego, hockey. Vamos a poner hockey. ¡Madre mía! Encima se me están yendo al revés. Ahí. Atención, porque es más difícil meterlo en la portería. Es una versión clásica, pero es que ni siquiera la versión clásica es... Venga, otro. El de Atari es mejor. El de... GX... El de... La Philips incluso, no sé si tenía en realidad, pero... Algo pasa, no me está ignorando, no me deja cambiar de versión. A ver... Si le doy el select... A ver, Missile Command. Bueno. ¡Dios mío! ¡Encima! ¡Va lento! ¡Es una Mega Drive! ¡Va lento! Sí, este es el mejor de los tres, pero vaya tela. Bueno, ahora a ver si me deja... mover, no sé por qué no me deja cambiar... al clásico. Si no, cambiaremos de emulador. Ah, no. Es que hay que bajar ahí. Estoy tonto, estoy muy tonto, muy tonto. A ver, Centipede, con toda la potencia de los 16 bits. Miedo me da. Es más ponzoña que el otro, atención. Porque es más ponzoña. Han digitalizado un trozo de césped. ¡Es una auténtica pesadilla! ¡Hala! Ya me ha matado. Pero en realidad...
Me estoy dejando matar para cambiar de juego. Venga, mueva los cojones. Ahí en la pantalla hay un píxel, además. Feo. No me subestimes, mago naranja. Ultra Pong, Sega versión. Por favor. Han digitalizado el sonido de la pelota. Eso todo. Yo recuerdo que este lo saqué en el blog y cuando lo hice comparé con un juego que es casi igual que salió para Master System. Y le pega 30.000 patadas a esto en todo. Pero en todo. En todo. Bueno. Suficiente. Ahora vamos a ver el que era mejor en la versión original. A ver qué tal. Último. Pero es que la música se ralentiza. Es un despropósito. Lo pille por donde lo pilles. Espera, ¿he puesto la buena? Sí, he puesto la buena. ¡Hombre! Ahora parece de Amstrad. ¡Joder, la nave! ¿Qué pasa? ¿No tenían copyright de un Omni normal y corriente? ¡Ay, que no llego! Un botón por lo menos para acelerar. ¡Ah! ¡Madre mía! ¿Vosotros acordáis el arcade? Se movía con el trackball. ¡Ahí el avión! Joder, qué detalle. Madre mía. Bueno, ahora para el siguiente juego, aunque antes hemos dicho que el Dolphin era una tortura, lo cierto es que los niños también tuvieron su propia tortura infantil al mismo nivel que el Dolphin. Sí, 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 sí. Sí, señores. Y ahí está. Ahí tenemos la tortura infantil. ¡Ja! ¡Otra ponzoña acuática by Sega! La música es buena, sí, la música de la intro. Pero luego usan el GEMS, que es el driver de Sega of America, de sonido, que es una tortura. Esas baterías que parecen que tocas una, no sé, que tocas con una sartén. Me suena demasiado a Sound Blaster prehistórica de PC. No sé si a vosotros pasa lo mismo. Pero yo odio cordialmente el sonido de ese driver. Que Tritón, Ariel, venga, Ariel. Atención. ¿Qué es esta pose exactamente? ¿Se está queriendo sacar algo esta chica?
¡Oh! ¡Disparo lo que se supone que me sacan en la película! ¡Qué inexacto el juego! ¡Porque lo disparo durante todo el juego! ¡Yeah! Lo que estaba bien aquí es que podías... tenías al pez ese, que le puedes llamar en teoría, para que te ayude a mover piedras. O sea, tenía su cosa de aventurilla. Sí, empecé fuerte, empecé con... Dice que después de la basura, este hasta parece bueno. Y sí. Por supuesto, como buen juego de Disney, aquí no se muere nadie. El rebote. La inercia. Hay que liberar eso que se supone que son sirenos. Me encanta lo que básicamente no habrán visto la película esta gente. Los gráficos, bueno, pasables. Otra llave. Y un sireno, venga. Vaya, que es como el Alien Síndrome. Pero... Sí, es Ponzoña 85. O de similares. Oh, un cofre. Hay que el tiburón. ¿Dónde está el pez de las narices? A ver... Mapa... Ahí me quedan dos ponzoños y luego están para allá. Joder con la inercia. ¿Verdad? Un mapa así en el eco no estaría de más. Por eso digo que a mí en realidad me recuerda más al al Alien Síndrome que a otra cosa. ¿Os acordáis que había que ir rescatando la gente y el mapa en realidad no estaba incluido en ese? Tenías que sacarlo de una terminal. Pero... Joder, la puñetera inercia. ¡Ah! ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué tal? Si Disney hubiera dibujado esta sirenita ahora, llevaría un traje de baño enterizo, hasta el cuello. En nuestra época ya nos pareció que la habían tapado demasiado. Pero... Di que sí, pero... Está bien, aquí Canon no queda bien de hater porque en realidad con lo bodrio que se ponen no se puede decir otra cosa. Bueno, creo que es suficiente, ¿verdad? Vamos al siguiente. Un plataformas de esos que quería
ser un poco como Sonic, pero terminó siendo uno de los mayores coñazos que salieron en Mega Drive. Por suerte solo salió en Estados Unidos. Era suficiente hace rato. Posiblemente es el juego de Mega Drive con mayor cantidad de digitalizaciones. No, quiero las opciones, quiero las opciones. No empezar ya. Espera, vamos a buscarlas. Fijaos que en el juego se puede graduar la cantidad de voces que hay. Cuando empecemos a jugar, os daréis cuenta de por qué. No talking, mouth on mouth. ¡Un ratón! ¡Exacto! ¡Juego de Mai! Tiene un cuestionario cuando pasas de fase, que es un cuestionario sobre cosas de medio ambiente. Es. Imaginaos. Bueno, vamos a la tortura. Esta cosa de juego, cuando estaba en Sega, me la compré. No sé por qué. Fijaos el scroll. La suavidad inexistente que tiene. Es como un Sonic a trompicones. Y escuchad el por Dios, la tortura. La tortura del fulano. Malvado robot que quiere destruir un árbol. ¡Toma! Tu merecido. Copia cutre, muy cutre. Más quisiera, te diría que es una copia cutre de Bubsy. Fijaos, es que está todo mal, los gráficos parecen, no sé, de 8 bits. Los fondos son horrendos. ¿Para qué vas a hacer un 6 plano de scroll de fondo para poner este? Pena capital al grafista, para matarlo. Oh. Por cierto, si os pensáis que hay un botón para el ataque, no lo hay. El juego más o menos decide, dependiendo de la distancia que estés del enemigo, si lo matas o no al saltar encima. O sea, es absolutamente random. Si son robots con motosierras porque están talando los árboles, son malvados. Quieren provocar la deforestación de este horrendo bosque. Por mí que lo corten todo. Si es demasiado feo.
Ahora viene el cuestionario. Vamos a ver. Como me tapa la pregunta a vuestro chat, le voy a dar completamente random. ¡Oh! Fallé. ¿Qué pasaba si fallabas? Ah, no, por lo menos no me mandan. No, a 3927. Otro verde que salió. Y bueno, y era bastante mejor que esto. Era el Global Gladiators. ¿A qué es pesadito ya el charlatán este? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Y luego dicen que los bugs solo están ahora. ¡Qué divertido! Bueno. Siguiente. Vamos a peor. Oh, qué bonita animación de espera. Esto es mejor que todo el juego. Por dos cosas. Porque no está mal animada, porque está más o menos callado. Y porque no hay scroll. Next. Tajo Software Production. ¿De dónde salen esas desarrolladoras? Este es que ni poniéndose en la mentalidad de una niña pequeña. De hecho, mi hija lo vio cuando tenía 7 años y ya le pareció un asco. Nivel supermodelo. Vamos a poner el nivel supermodelo. Sí, sí, ya sé. Pero yo espero que la película de Barbie de Margot Robbie que están rodando ahora tire por la vertiente cachonda, como hacía esa serie que me la tragaba entera con mi hija de Barbie, Living in a Dream House. Pero mirad. ¿Me van a poner una multa o qué? Dios mío, la velocidad. Fijaos lo que es todo. Es... Venga. Dejar claro, por si no os habéis dado cuenta, que estos son todos juegos comerciales. ¡Oh! Llegué. Vamos a ver... Hacer un match con la portada de la revista que acabamos de ver de Barbie. A ver cómo salía. Ni me he fijado, sinceramente. Ni me he fijado. Vamos a decir que era esta. Uy, además el color. ¡Oh, oh, oh! ¿Y cómo decido yo aquí? A ver. Oh, me han dado puntos y todo. Volvamos a la variada fase del coche. Mira, mira, mira. Oh, acelero. Joder, me voy a despeinar. Lo mejor es la estrella en el suelo. El número de viewers está bajando. ¿Qué pasa? ¿No es suficientemente malo el juego? ¡Oh! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Joder! Thank you.
No sé si es de sal, no sé si es de baile o es de pasarela de modelo o qué cuerno es esto. Por nada, hasta ya. Venga, siguiente. Vámonos de una muñeca a un superhéroe. Esta cosa es una versión del muy bueno juego de Super Nintendo, de NES, que pusimos en el programa, que es el Dynamite Batman, o el Batman Return of the Joker, solo que esta versión de Mega Drive la hizo Ringler Studios, que vete a saber quiénes son, y la música la hizo Tommy Tallarico, intentó convertir, pero con muy mala folla, las musicazas que tenía en NES. Es el famoso juego del Batman con pistola. Todo el mundo dice, joder, qué juegazo el otro, el de NES. Pero, ¿por qué cuerno lleva a Batman una pistola? Fijaos qué es esto. Es... Primero, es el Batman de la serie de los 60. Sí, el de Game Boy es una maravilla también. Y más teniendo en cuenta cómo el Batman de Sunsoft, el primero de Mega Drive, es una maravilla. Pero esto es que es... Venga, mátame ya, me da igual. Bueno, hay que reconocer que dentro de lo malo, la música es lo mejor. No pienso volver al principio. Next. Atención, porque ahora nos vamos a muchísimo peor. Sí. Muchísimo peor. Aquí tenéis bien claro, primero, porque hay una tecla de Music Off. Esto lo hacía una gente que se llamaban Wisdom Tree, que en realidad eran Color Dreams, que eran unos caraduras que se fueron a buscar la pasta de una congregación cristiana y les dijeron que les iban a hacer juegos para educar a los niños y bla bla bla. Las músicas tenían una organillera sacada de la misa del domingo que les tocaba las músicas y luego las convertían a Mega Drive. Tienen un rostro, todos los juegos de esta gente son lamentables, pero de entre todos, este es el peor. Por supuesto, al principio del juego, el versículo y el sitio en el que se puede encontrar, este juego del Arca de Noé, se supone que hay que devolver todos esos animales que hay sueltos al arca, que es... ese agujero de ahí. O había un arca por algún lado. Espera. Lo guay es que mira. ¡Oh! ¡Llevo dos cabras! Puedo subir y se me cae la cabra. ¿Dónde está el arca? Aquí está el arca. Bueno. Entonces vamos a pillar. ¡Eh! ¡Caballo, caballo, caballo! Espera. Hay que pegarle una hostia. Y entonces... súper ecologista esto. Ahí se queda. Cuando se queda quieto. Ahí. Venga, venga.
¿Cuántos se habrán apuntado a la iglesia de Satán después de esto? Seguramente. ¡Oh, un versículo! Ah, no. Es un truco. ¡Corre, corre, corre, corre! Ahí llevo, venga, vamos a llevar a la cabra. Atención, la animación detallada de subir una escalera con una cabra es algo que sinceramente te llega al alma. Mira, tenemos... Vamos a coger esta. Una cabra. Ve. Ahora nos falta otra cabra zurullo. La música es... Ni la que puse el otro día del... De la corona mágica. ¿Por qué te caes, cabra? Del cuerno. No sé si lo voy a lograr esto, ¿eh? Bueno. Obviamente cuando metes a la segunda, se completa la pareja y así hasta que se llena toda la puñetera arca. Sacrifico a Noé, venga. Vamos a poner otro. Pero ahora sí voy a poner la música desconectada. Como podéis, habéis visto, son tres juegos. ¡Cállate! ¡Le he dado a A! ¡Ay, qué paz! Baby Moses. Parece, vamos a ver, Baby Moses. La Virgen es la Virgen de la Columnata. Este es lo mismo, pero hay que coger al bebé e ir tirándolo para ir avanzando. Espera, espera, espera. Uy, un obstáculo. A ver. Toma, niño. Esos perros de... Toma. Que molesta algo, lo cojo. Como usa el mismo motor del otro. Haciendo el botón de coger se pueden hacer cosas muy divertidas en estos juegos. Eso le llamo yo apilar a seguidores. Y el último... David y Goliat. Mínimo podría ser un juego de lucha, no sé. Algo así, ¿verdad? Pinta bien. ¡Otra vez la misma castaña! ¡Por tercera vez!
Vamos a ver cuántas cosas podemos apilar. A ver. Una. Esto no sé por qué hay que dejar ahí las cosas. Ah, hay que juntar las ovejas. Pero que básicamente es lo mismo que el otro juego. El león. Ese corre. Putardilla. Perdón. Qué feliz que soy. Bueno, ¿qué os parece si pasamos a la siguiente tortura? Aquí tenemos un juego basado en una película. De Sony, que hizo unas ponzoñadas en Mega Drive. Nadie se acuerda de esta Sony cuando se pone a alabar todo lo que ha hecho Sony en la historia. Esto tuvo versión en Mega CD, que como detalle, por lo menos, tenía las músicas de la película. Así tal cual, que molaban. Nada, la película molaba, era palomitera divertida. A mí me encantaba. Una especie de Street of Rage, pero de hacendado, completamente. Fijaos, un enemigo. Comparado con lo otro, ¿verdad? ¿Qué ha pasado ahí? Se ha muerto de la manera más gilipollesca. Venga, botón de salto, ¿dónde estás? ¿Será que yo no tengo bien definidos los botones aquí? Porque... ¡Oh! A lo mejor, ¿eh? A ver. Ahí está. No tenía salto en el mando. Lo bueno es que no pierdes los objetos cuando los has cogido. La música es... Dios mío. El peligro de la montaña.
¿Será que me tira atrás? Encima, cuando me matan. Claro que te gusta A37927, porque después de ver los otros. Oh, me calienta un poquito. Ahora hacia arriba esta fase, sí. Ahora vamos al Crazy Climber. Oh. A ver, ¿puedo dar una hostia cuando estoy en...? ¡No hay hostia! ¡Ja, ja! O esquivo o esquivo. Mírate esto, mírate esto. Mira cómo se mueve los músculos de la espalda. ¿Cómo cuerno paso yo aquí? Si no puedo pegarle una hostia al tío este. ¡Eh! Algo me dice que no vamos a ver nada más que esto. Ah, ah. No, pero además dándole al botón me aguanto, no me caigo. Ah, bueno. A ver, vamos a hacer después de cada dos, sí. No da tiempo del todo. Espera, espera. ¡No me jodas! ¿Para qué me deja bajar si no le puedo matar al... ¡Dios mío! ¡Hola! ¡Soy un tipo de cartón! ¡Mira! ¡Soy de cartón! ¡Estoy aquí! ¡De adorno! ¡De puñetero adorno! Una oportunidad que te iba a dar... ¡No te la doy! Venga, que ya llegué. Un calentón. ¡Joder! Eso me pilló de... No. Como me mandé al principio, le van a dar por ahí. Ya le dan por ahí. ¡Qué realismo, eh! Y bueno, hablando de cosas basadas en películas, ahí va la siguiente. Fijaos que todos son películas de los mismos años, más o menos, los 90, que es donde más pasado de vuelta estaban. Esto Acclaim, que bueno, tenía de todo un poco... Sí, el Rennie Harlin estuvo muy activo. Que este no estaba mal. Espera, espera. Espera, a ver si avanzo un poco. Tiene una detección. Me quedo con el Corsarios de ópera, ¿qué queréis que os diga? Ven aquí, ven aquí.
El pincho moruno. Puedes ver, el enemigo no tiene básicamente ni zorra idea de dónde estoy yo. Lo bueno que tiene este juego, lo único bueno que tiene, es que cada vez que pasamos de fase ganamos habilidades. Y se maneja, se controla cada espada con una mano distinta. Buen provecho, Canon. Esta puñetera fase. Fijaos que carga, yo no sé qué cuerno hacían con los gráficos. ¡Carga ya! Bueno, ya basta, ¿no? Oh, Electronic Arts hizo pestiños. Pues sí. Uno de los primeros juegos que sacó Electronic Arts en Mega Drive era una conversión del clásico, nunca entendí por qué, Dark Castle, que era un juego que se hizo muy famoso en Mac, pero es un juego desesperantemente difícil. Quiero empezar... Easy, easy. Ahí, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Atención, el sistema practiquísimo de disparar que tiene este. Venga. Es peor que el ladrillo del Woody. ¡Oh! Venga, otro. Ahora le toca el turno a una conversión de recreativa. De estos es curioso porque el primero salió más tarde que el segundo. El primero fue una conversión tardía de Accolade. Medio decente, no era una maravilla, pero este es una ponzoña. La música sí mola. ¿Para qué decir lo contrario? Por lo menos la del menú, ¿verdad? Ya veréis lo que es esto. El tamaño de los gráficos. ¿Que por qué cuerno no cubren toda la pantalla si es una Mega Drive, por amor de Dios? Además, todos estos juegos, tanto este como el primero, ya habían salido cuando... estaba en la calle Street of Rage 1.
Así que, ejem. Ahí está el famoso helicóptero que era el helicóptero del Cobra Command, porque el grafista de la recreativa era el mismo que del juego de Data East. Pues la música mola, ¿eh? Conversión de Amiga, no. El de Amiga es acojonante. El primero en Amiga es una ponzoñada, pero el segundo es la hostia. Blech. Bueno, dentro de lo malo, de lo más decente que hemos visto... ¡Mirad esos slowdowns! Hay tres enemigos minúsculos en pantalla y se ralentiza. O sea, por favor. No me viene que... ¡Ay, no! Es que es para que la muerte sea más dramática. La de todo el mundo... ¡A cagar! Madre mía. Es que se ralentiza, no importa la cantidad de gente que haya. Ahí esa cayó bien, porque murió los dos al mismo tiempo. Joder, pero además esto es... ¿Escuchasteis el ruido de la cadena? Encima, pero hazme caso. Encima voy a palmar aquí. ¡Hala! Game over, pues que te den, game over. Ahora, este de ahora no podía faltar aquí. Sí, lo peor es que este, el Double Dragon es japonés. Todo lo que me han puesto hasta ahora era yankee. Pero para que veáis que los japoneses también sabían hacer ponzoñas cuando se ponían. Aunque son las menos. Sabíais que lo iba a poner en el fondo. Bueno, ahora vamos a ver las cosas que siempre digo. Dificultad. Easy, por favor. Pensé que se pueden poner más de tres continúes. ¡No! Ahí vamos. Una bonita intro. Fijaos que a nivel gráfico está muy bien este juego. Pero es pésimo, pésimo a la hora de detectar cosas como bordes, la inercia del salto es detestable. Y los enemigos. Y aunque se supone que matas a los enemigos saltando, es más fácil que te maten ellos a ti que al contrario. La música, vamos a escuchar la música. Repite a la mínima y el loop no está bien hecho, se corta. O sea, ni eso. Eres. Ahí. Cuando termina. Bueno, vamos a seguir intentando jugar. Eso que estoy disparando yo tan alegremente se gasta. ¡Ahí! ¡Ahí repitió! ¿Visteis? ¡Mal, mal, mal! Una música clásica no saben tocarla.
Adiós, terminó la partida. Ah, no. Sí, con un Casio P10. Ni siquiera me recargan el disparo. ¿Cómo pudieron hacer esto tan malo después del Castle of Illusion? Primero porque no lo hizo Sega, fue un encargo. Lo hicieron los de Infogrames. Y parece que pusieron a trabajar a los grafistas nada más. Porque es lamentable. Luego ves el Castle of Illusion, el Mickey and Donald, el Quackshot. Por Dios. En la época que estábamos en... Que aún tenía yo contacto con la gente de New Frontier, que como sabéis, hacían los juegos de Game Boy para Infogrames. Me contaron que... Les preguntaron a los de Infogrames por este juego. Y les dijeron que lo que pasa es que estaba programado en C. En C. O sea... Lo que pasa es que en Infogrames en esa época para Amiga y para... Y para PC y tal, hacían todo en C. Y el C era un lenguaje súper difícil de depurar y... Hacían... No es un lenguaje para juegos, sinceramente. Yo creo, por lo menos, que los juegos o los haces en código máquina, en Assembler, o no los hagas. Porque si no, te pueden quedar cosas como estas. Bueno. Ponzoña número 2, venida de Japón. Esto os tengo que reconocer que a mí me divertía. Pero me divertía porque la primera vez que jugué aquí, la primera vez que jugué con esto, fue porque lo alquilé en una tienda de donde alquilaba cartuchos de Mega Drive en mi barrio. Y la verdad que si pagaste, pues no sé, intenta jugar por lo menos para aprovechar. Supuestamente un juego de lucha, tipo el Pit Fighter, que menuda otra ponzoña. En que vas luchando contra cada uno de estos enemigos en un edificio y vas... Básicamente lo tiras al... Lo tiras al agujero y vas subiendo plantas. Ya veréis. Pero toda la gracia, la recreativa, tenía el público que... Le tirabas el enemigo contra el público y te lo devolvían. Aquí no hay nada, está todo vacío. Y además, básicamente, se puede hacer casi todo así, ya veréis. Mira. Hago así. Me alejo un poco y... A ver, espera. A ver si me sale. Tiene digitalizaciones, bueno, más o menos. Fijaos cómo se paran las cosas. Es alucinante. Yo a veces pienso que todos estos primeros juegos de Mega Drive eran juegos que estaban programados para otra cosa. Y, ¿verdad? Los convertían tal como los tenían. A lo mejor los habían empezado en PC Engine. No sé. A ver si logro por lo menos ganar, o bueno, o perder. Y veréis que es muy cachonda la animación de cuando te matan.
A ver, si le logro enganchar la super hostia. Ahí está. ¡Ay, ay, ay! Es que primero vienen varios enemigos y luego viene el bueno. Eso de que la digitalización corte la música es imperdonable. ¿Os imagináis que en la conversión del Strider se hubiera cortado la música cada vez que sonó el... Sí, el DJ Boy. El mismo tipo de gráficos es. Pero ese es cachondo. Ese es divertido por lo menos. Nah, el DJ Boy no lo sacaría. Es entretenido por lo menos. Fue polémico en su momento por sacar furcias y eso. La cara de desgraciado que tiene este tipo. Casi te da pena pegarle y todo. Bueno, pasamos al siguiente. Uno que cuando yo vi la pantalla dije, ¡joder! Un Street of Rage con Arnold Schwarzenegger. Y luego voy y me encuentro con esto. La peli es acojonante. La peli me encanta. La gente... La peña como que... O los críticos, quien fuera, no entendió... No supo... captar el sentido del humor. Le pasó lo mismo que con la del Gran Halcón. A mí es otra película que me chifla. Es como que los dos... Este y Bruce Willis quisieron hacer una película burlándose de ellos. Fijaos lo que es la detección de golpes. Es penosa. Encima no se puede ni subir ni bajar. Es completamente lineal, como si fuera un dragón ninja. No hay música. Buenas, Francia Prea. Saludos. Hoy, Bodrios de Mega Drive. Aquí seguimos. No quedan muchos, pero los que quedan son bien sustanciosos. Variado como el solo, como podéis ver. Variado en enemigos y... Si me mandas al principio, te van a dar por ahí.
No sé, para mí que si me han mandado al principio o no. ¿Qué es lo que significa esto de un brawler en el que te matan y la pantalla se oscurece? O sea, es vigilante mal, pero muy mal. Ni siquiera pega puñetazos con el segundo. Encima no os perdáis. Usa dos botones. El Kung Fu Master le da mil vueltas, pero el de Spectrum además. Horrible, pero horrible la detección. Es de los mismos maravillosos que hicieron el Cliffhanger. Bueno, next. Voy a poner otro de los mismos, pero ya me lo salto. Nos vamos a una conversión de recreativa a 3 FPS por minuto. Esta recreativa era del estilo del Hard Driving, pero con helicópteros. El Steel Talons. En recreativa se movía bien, pero mirad lo que hicieron con Mega Drive, por favor. Y no me digáis que con Mega Drive no se podían hacer cosas vectoriales mejores. Sino que se lo digan a los simuladores de Electronic Arts. Yo cuando lo vi en Sega, dije, vamos a pedir poquitos, por favor, poquitos. Creo que pedimos 100 para toda España, una cosa así. Habría que ver las puntuaciones que le dieron la revista, porque a lo mejor ni siquiera fueron tan bajas. En España, digo. País de los 80s, donde todo llevaba una puntuación similar. Sí, exacto, exacto, Calandrajo. Los juegos de mierda, como menos unidades tuvieron, más caros eran. Luego tienes juegos que no salieron porque el mercado estaba malo, se tenía órdenes de comprar poco ya. Por ejemplo, la metida de pata al Mega CD, todos esos cartuchazos de Mega Drive que salieron 100 o por ahí porque nos ordenaron cortar pedidos desde Sega Euro porque había que reducir gastos y había que fabricar menos. Y entonces salieron, por ejemplo, pudieron salir más copias de esto que, no sé, que del Shinobi 3. Imagínate. O del Golden Axe 3. Bueno, suficiente, ¿verdad? No hace falta recrearse más en esta cosa a dos FPS. Y bueno, ahora vamos con el siguiente, que cuando Electronic Arts empezó a sacar juegos a mansalva en Mega Drive, este no era de Sega en realidad, Calandrajo, era Tengen. Que tela, o sea, no sé ni por qué cuerno lo hicieron. Otra vez el Hard Driving, en la segunda parte, se movía a bastante más FPS que esto, dentro de lo lamentable. Bueno, como iba diciendo, Electronic Arts, cuando empezó a sacar juegos de Mega Drive, empezó a tirar de lo fácil. Lo fácil era, teniendo en cuenta que era el mismo procesador y tal, convertir rápido de Amiga. Había unos cuantos juegos que salieron bastante bien, pero había juegos que, como se dice siempre, de donde no hay, ya no hay donde, de dónde sacar. Es el caso del juego
que os vamos a, que os voy a poner el siguiente. Tenía unos gráficos de la hostia, pero como juego en Amiga era una super ponzoña, más que el Shadow of the Beast. El Sword of Sodan. Un juego que tiraba del bárbaro estándar. Programado por unos alemanes. Fijaos que en este juego, cuando empiezas a jugar, te deja elegir si quieres elegir hombre o mujer. Yo en Amiga lo tenía craqueado y no tenía esta pantalla. Y yo siempre pensé que solo se podía jugar con el tío. Pero bueno, es el juego de chiquitor del bárbaror. Ya veréis por qué. Atención cómo camina. Este caballo viene de bonanza. En Amiga sonaban unas digitalizaciones así a lo Gauntlet cuando aparecían los enemigos aquí. Por Dios. Sin comentarios. Y ese fondo me duele más a la vista que el de Laus Opossum. Nada, el Rastan no es un plagio. En realidad, el juego que es un plagio del Rastan es otro de Electronic Arts que se llama Blades of Vengeance. Escucha los pájaros, por favor. ¿Qué os parecen los pajaritos? Sí, es más Conan que otra cosa. Además, los gráficos de Amiga eran el doble de tamaño que esto. Esto no es ni siquiera grande, o sea. Ya veis que es variado, variado. Joder. Lo variado que es. No me toque los cojones por atrás. Vamos a ver si dejando que se me junten los de atrás. Da la vuelta encima cuando quiere. Venga, venga, que me estáis dando muchas oportunidades. Joder. ¿Cómo funcionan las magias? No, con la sangre nunca hubo problemas en Mega Drive. Ni en el propio Mortal Kombat. Ya. Larguísima la fase, como pudisteis ver. El juego, encima, se puede pasar así en 10 minutos. Aquí había pinchos. Sí, 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 se parece. Pero el juego del Kung Fu es más divertido. Ese sí es un Kung Fu Master. Departamento de calidad. En Electronic Arts me parece que no. Que había que sacar juegos, como fuera. El tema está que cualquiera compraba lo que fuera de Mega Drive al principio. Y se nota, ¿verdad? Recuerdo cuando salió este, estaba yo en el Corte Inglés. Me dijo el representante de Electronic Arts: ¿este cuántos quieres? Está, tiene unos gráficos de puta madre, no sé qué tal. Le dije, dame uno. El representante de Electronic Arts, que era Drosoft
en aquel entonces. Joder, pero qué pesados que sois. ¡Hostia! Bueno. Venga, otra maravilla de película. De Acclaim. Yo lo que no entiendo es una cosa. Esta gente, los que hicieron esto, son la misma gente que hizo el Cliffhanger, la misma gente que hizo el Last Action Hero y la misma gente que hizo el Frankenstein. Si todos son unos bodrios, ¿por qué cojones les vuelves a contratar? Si sabes que solo saben programar bodrios. Es algo alucinante. Sí, sí, unos mierdas. Debían trabajar barato y rápido. Te puedo asegurar, eso importaba. Era lo que menos, lo que más importaba de todo. Este, la versión de Master System y de NES, tienen el doble de colorido que la de Mega Drive. Encima, soy Terminator, joder. No los mato de un golpe. Encima ni los mato bien. ¿Visteis la detección? ¡No existe! Ah, eso sí. La cabina de una hostia. Oye, pues a lo mejor me paso la fase así. Ah, no, que tengo que matarlos. Ay, había que entrar en el bar. Claro. Oye, oye, qué animación de salto. Se agarra de lo mismo cuando salta. Atención. Venga, vamos a entrar al bar. ¿Cómo se entraba aquí? Bueno, la música se salva, ¿no? Le damos un 1 sobre 5 a la música. ¿Verdad? ¿Para qué va al bar si tiene la ropa? La podrían haber puesto desnudo, por lo menos. Joder, cómo caga ese. Ya, bueno, suficiente. Nos vamos a una conversión de recreativa. De Black Pearl Software. Otros que tela marinera. Huíamos en superjuegos cuando veíamos a alguien de esto. Algo de esta gente, perdón. El Time Killers, una especie de Mortal Kombat, pero sin usar digitalizaciones, que en la recreativa tuvo un cierto éxito, no era una maravilla, pero bueno. Y a esta gente se les ocurrió que vamos a hacer una conversión. La recreativa era de Strata, que era una gente que básicamente se dedicaban a hacer juegos de bolos, y les dio por hacer un pseudo Mortal Kombat con peña de todas las épocas. ¿Cuál es el problema de esta conversión? Básicamente que los enemigos son subnormales profundos. Fijaos, mira, 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 mira. Yo me quedo aquí quieto, ¿sí? Venga, ven, 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 ven. ¿Habéis visto lo que le ha faltado acercarse? El tiempo que ha tardado.
El Eternal Champion de AliExpress. No lo podía haber descrito mejor. Hace multivac. Bundle, perdón, Bundle. Toma. Los gráficos son absolutamente una bazofia. Oh, me partió a pedazos. Bueno, me parece que no hace falta un segundo combate, ¿verdad? Ahora, para que veáis que Sega también hacía ponzoñas. Y además esta es de la propia Sega. Y además intentaron hacer algo original, distinto, con una licencia cara, que por suerte no salió de Estados Unidos. Yo cuando vi esto dije, ¿qué cojones? Atención, que la música promete. Cuando no hay dinero ni siquiera para pagar la música de Indiana Jones, ¿verdad? O de la serie, que estaba muy bien. De momento bien, ¿no? Salvo la música. Bueno. Me da igual. Bueno. Carga. ¿Qué les pasa a esta gente? Dijeron, vamos a simular el látigo de Indy de la manera más realista posible. Fijaos, Dios mío, la animación. A ver, ¿cómo cuerno era para activar el látigo? Bueno, el látigo, señores, tiene vida propia. El látigo apuntas. Fijaos lo que es. Tú le das al botón de fuego, entonces con las flechas mueves la dirección del látigo. Es la originalidad lo mató. Además, si no haces sin fuerza, ni siquiera le hace daño a los enemigos. Mira, mira, mira. ¿Qué os parece? Es como el látigo del Ernest Evans. Es igualito el Castlevania. En sus mentes les pareció buena idea, sí. Definitivamente. En sus mentes. Dios mío, el scroll se encalla, es... A ver, Mustafa, ven aquí. Sí, del 94, ¿podéis creer? Para mí que se... No sé si se llegó a salir... Si llegó a salir en Estados Unidos en realidad, o simplemente salió directamente en el Sega Channel. Eso ha molado. He parado un pájaro haciendo así. Serpiente. ¿Le han matado apuntando hacia ahí? No me jodas. Si es que soy chulo. Chulo piscina soy. Vamos a hacer el efecto de sonido del... El mono no sé qué hace. De repente se me había hecho más corto el látigo.
Por suerte, parece que la vida dura bastante. Bueno, y ahora para terminar, una tortura múltiple que no podía faltar aquí. Señoras y señores, con ustedes el sumumum de los bodriazos. El bodriazo múltiple. Venga, vamos por orden, pero lo vamos a hacer rápido, porque si no, vamos a estar aquí hasta pasado mañana. Primero, Go Bunkers. Fijaos que esto pues, ahí donde lo veis, es jugable. Es el típico juego, creo que era el Krillion, el original, en el que tienes que ir hacer desapareciendo. Ya he metido la pata, ya he metido la pata. Bueno, puedo ir a romper el azul por lo menos. Cuando tocas el ladrillo de cada color, la pelota se convierte en ese color. Entonces, puedes seguir rompiendo. ¡Oh! Pero si es el dibujo del Deluxe Paint de Amiga. ¡Joder, qué morro! ¡Qué morrazo! Ah, ese me mata. Bueno. One. Os estaba diciendo que para economizar, todos los juegos usan las mismas digitalizaciones y casi los mismos efectos de sonido. ¡Qué divertido! Otra cosa, una cosa que la idea esté bien y otra es que el diseño del nivel sea de pena. Como podéis ver que es este. Venga. Si es un arcanoide en el que llevas la bola en vez de... La idea no está mal, ¿eh? El juego original es muy divertido. Ya la he jodido. Bueno. Next. Dark Sign. ¡Oh! Este promete. Level one. ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Oh, bueno! El típico trash. Level 1. Mejor que el juego de la chaqueta. No sé. Tengo mis dudas. Imaginaos el típico abuelo que aparece. Porque estas son cosas que están hechas para venderles a los abuelos. El típico abuelo que aparece en Navidades. ¿Cómo es? Se llama la consola que tiene el niño. No, la Mega Drive. Ah, bueno. Mira, te he comprado un juego cartucho que tiene 52 juegos. Y el niño pone esto. La cara del niño. Dino Tennis. Atención al juego de tenis.
Que es para dos jugadores. O, bueno. Bueno, ya. Ah, ah, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Los azules no hay que. Nos los vamos a saltar. Porque son para dos jugadores. Así que. Así vamos a ir un poquitito más rápido. ¡Oh! La pelota que es un señor, ¿no? ¡Oh! Un juego de plataformas. ¿Eh? Exactamente. ¿Por qué me han matado? Oye, pues la música parece sacada del Toe Jam Aner o algo así. Sí, era una persona lo del Pong. ¿Por qué no lo...? Qué buena idea para una película Jurassic Park, ¿verdad? Imposible misión de AliExpress. Sí, además no tiene pinta de ser nada fácil. Bueno, next. Además, los colores también dicen si el juego es fácil o no. Pues seguimos los fáciles. Star Ball. El grito. Pues ya verás que lo va a escuchar. Más de una vez. Perdón. No, 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 no. Solo me falta ya repetir. No me jodas. Star Ball, ¿qué os parece? ¿Un Arkanoid? Este no, ni letras tiene. ¡Ay, madre mía! ¡Madre mía, qué pinball! ¡Qué graficazos que tiene, por favor! El score 3020 de... Sí, es el score. La física, mala física, madre mía. A lo mejor si sigo aporreando el teclado, ¿no se cae nunca? ¿Os parece? Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Sidewinder. ¿Mata marcianos? Yo creo que sí. ¡Joder! Afterburner de Hacendado. La velocidad. Sí. Sí, Rescorsa, la tipa es la misma. Es lo que dije antes. Para ahorrar memoria, seguramente comparten efecto de sonido en los juegos. El disparo este es el salto, el pedazo modo 7. Mira, no viene ni nadie más. Ay. Ah, es que hay que bajar. Ay, Dios mío. Hay que bajar, hay que buscarlos en la pantalla. Yo pensaba que venían. El recortado. El photoshopeado de recorte que tiene el avión, que será digitalizado de por ahí, es... Madre mía, madre mía. ¡Oh! ¡Misil! 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 ¿Os fijáis que no tiene ni marcadores de juego? ¡Joder, he pasado de nivel! Level 2.
No sé lo que me puede esperar detrás de este nivel. ¡Lo mismo con otra música! Adiós. Atención, el nombre de este. Daytona. Daytona. Let's go away. Oh, ¿qué tiene? Parte de simulador. Mira, mira, mira. ¡Joder! A ver la curva, a ver la curva. ¡Joder, la curva! A ver, cambio de marcha. Experimentemos la velocidad. Igualito el Jaguar. Igualito. Ni animación de explosión. Mira, 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 la M30. La M30. Esto supera el simulador de autobús del... El famoso simulador de autobús del de Mega CD. Del Smoke and Mirrors. Ahí viene el... Por favor. ¡15 puzzle! Vamos a ver por qué es 15. Estos que no tienen ni pantalla presentación. ¡Joder, en un odioso! Ya, bueno, ya sé lo que es. Ni ganas, ni lo pruebo. Sketch. ¿Para dibujar? ¡Ay! ¡Harta Life de Hacendado! Si el Harta Life os parecía un bodrio. Bueno, no me voy a poner a hacer arte de verdad aquí. Oh, Haunted Hills. ¡Qué miedo! Seguro que va a ser terrorífico, pero no en el buen sentido. ¡Joder! ¡Madre mía! ¿Eh? ¡Que te doy con la antorcha! Ah, espera, ¿que hay que recoger eso o qué? Un cóctel molotov. Sí, un juego del obrero. Como dice Calandrajo, un juego de un obrero de la construcción de Transilvania. No sé si os habéis dado cuenta del efecto de sonido en el que... mueren los enemigos, es humano. Por ese tema del reciclado de efecto de sonido. Atención al efecto sonido. ¿Visteis? ¿Escuchaste, mejor dicho?
Sí, hacen buena amiga este, el juego del vagabundo. Los dos son igual de pobres. Otro. Alfredo. Atención con Alfredo. Hombre. Este por lo menos es forzando un poco los gráficos, ¿no? Que esto, el cookie, pero... ¿Qué hay que hacer aquí? No sé. Se merece un reset. Ahora el más famoso de todo el cartucho. Tanto que esta gente... Tanto fue la coña. Que se plantearon hacer una segunda parte. Está por ahí la beta de la segunda parte, creo. O convertirlo en un juego suelto, por lo menos. Esta era la mascota de Active Enterprises. Que eran los que hicieron este infame cartucho. La estrella del cartucho. Dios mío, animación de subir la escalera. El mismo efecto de sonido, por supuesto. No hay salto. Ah, sí, sí hay salto. Madre mía. ¿Y si tiro por abajo? ¿Puedo tirar por abajo? Sí. Murciélago de antes, sí. Encima, ¿cómo pudieron pensar que esto podía ser un juego suelto? Hace una temporada hubo una compo de PC en que se propusieron remaquear todos los juegos del Action 52D de NES y remaquearon unos cuantos. No sé si estaba el Chetan Man. Atención a esto. ¡Cuerno! El de Sega. Pero he modernizado el Deep Charge. ¿Y ahora? Ahí. La música psicodélica como pocas. Qué miedo. Por lo menos se molestan en cambiar las músicas. El Indehan. Sí. El ojo de la mente. A mí estos que no tienen ni título. ¡Hombre! ¡Un buscaminas para Mega Drive! ¡Joder!
¡Eh! ¿Qué pasa? Esto... ¿Dónde está la mina? Quiero que me explote. Por fin. Mira, está con el murciélago. Yeah. Alien Attack. Digo yo que serán matamarcianos, ¿no? Tampoco sin... ¡Madre mía! El contra... ¡Mira, mira! ¡Una escarola voladora! ¿Eh? Encima disparo y no mato a nadie. ¿Para qué sirve el láser? Ahí se murió alguien. Otro. Recontra mal, sí. Ahora Billy Bob. ¡Eh! No, el Col 36 era mejor. Tenía scroll. Joder, qué variado. Por lo menos podían haber cambiado de calle. Madre mía. Bueno, ahora a ver cómo paso de página. Ah, sí. Quedan... Ah, y aquí supuestamente son más difíciles. Que si hay más Angazulka, Action 52 no te dice algo. Sangriento lo era un rato este. Intruder. ¿Qué? Berserk de Hacendado. No te jode, a mí me matan, pero ellos la atraviesan. ¡Qué bien! ¡Madre mía! Lo variada que es la música. Ya, no puedo más. Chiquito de la calzada con un mono verde, yeah. A mí el que sinceramente me llegó al alma de todo lo que he puesto ha sido el de coches. ¿Qué es esto? Un Simón. Anda ya.
Freeway. O es otro de coches o es un Frogger. Mira, ¿por qué lo acerté? Porque hay un clon de Frogger de Activision que se llama así. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Ladro con el botón? Espera, espera, esto es más profundo que un Frogger. Ah, hay que coger los juguetes. ¡Oh! La muerte, por favor. Adiós, Freeway. ¡Hombre! Un juego para Mai. Mousetrap. Ahí tenemos el peor juego de ratones jamás creado. Oye, pues el gato está bien hecho. ¿Hay un tigre? Me mata la simplicidad de algunos juegos. Creo que mi hija el otro día en 10 minutos con una app del teléfono hizo un juego mejor que esto. No, pero en serio. Sí, seguro. Seguro que la andrajo. Le dedico más tiempo del que habrán perdido programando. Es que algunos hasta medio enganchan algo. ¡Ninja! Que te calles. ¡Eh! ¡Se puede pausar la digitalización! Ahí está, ahí está. Un homenaje sentido a Shinobi. A ver si no me pega estos brincos. Joder. Mira el gordo ahí. Está poco concurrido el sitio este de los ninjas, ¿no? Ninja Warren. Mi perro no sé por qué está ladrando. Seguramente porque hay un gato en el fondo. Bueno, este está más que visto ya. No hace falta. Hay cosas que... Downless. Si en algún momento tenéis suficiente de esto, avisadme. Pero en realidad ya es el último juego por hoy. Lo que haré es conforme Sega vaya diciendo los... Conforme Sega vaya diciendo los juegos que van a meter la... en la Mega Drive 2. A cada anuncio, que van a hacer dos anuncios más, creo. Vamos a hacer un especial de bodrios. Podemos dedicar otro al Mega CD. Aún me quedan de Mega Drive, ¿eh? Puedo asegurar que aún quedan. Madre mía, cuánta nube. V
Viste, viste, vais a querer jugar a la ponzoña esta. Force One. Oh. Él me hace... Uf, madre mía. ¡Oh! ¡Un shooter! ¡Joder! A mí lo que me asombra es que... el animador a veces anima innecesariamente las cosas. ¡Madre mía la música! ¿Qué es? Es... quiero agarrar... quería coger eso y... se me fue. Level 2. Madre. Este era Force One. ¡Speedy! Os aseguro que no va a ser un juego de Spider-Man. Ah, bueno, ya he visto el del queso, pero con arañas. Appleseed no va a ser del manga. Listo. Skater. ¿Qué os parece si nos lo saltamos? Venga. Sunday Drive, los que tengan nombres más prometedores en el bodrio. Este es Sunday Drive. Ah, por un momento pensé que me chocaba con los letreros. ¿Qué es esto, por favor? O sea, Outrun vista aérea. Segaville por el cartel. Ojo, ojo. Le fue Hunter, pero sin nada. Puedo tocar la bocina. ¿De qué me sirve tocar la bocina? Absolutamente nada. ¿Qué he hecho? ¿Qué ha sido ese ruido? Ah. El choque es... de chill. Como dicen por esta, por estos lares de onda. A ver. Star Evil. ¿Viste? Se puede parar aquí en la digitalización. ¡Madre mía! ¡Es una obra! ¡Una obra del espacio! ¡Una obra del espacio! Ya está visto. Venga, vamos a la siguiente página. A ver, venga. Os dejo elegir. Menos el Armor Battle, que es para dos jugadores. ¿Qué os parece más prometedor aquí? Men and Arms, venga. Men and Arms. Y luego ponemos el Norman. ¡Joder! Yo no sé si os dais cuenta el sacrificio tan grande mental que estoy haciendo yo. Porque vosotros lo estáis viendo, ¡pero yo estoy jugando a esto! ¡Por favor! ¿Dónde está Norman? Norman. ¡Madre mía! ¿What the hell? ¡Ahí viene Chiquito! ¡Chiquito! En el costado. Encima,
es un huevo difícil dar a la gente aquí. Un soldado me mata al tanque. Joder con el realismo. El Michael Jackson. El Ricky Town. ¿Algo más prometedor de aquí o me voy a la siguiente página? Y ya terminamos. El Apache, 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 Apache. Por favor. Una ponzoña helicopterosa. ¡Oh! ¡Dos planos! ¡Qué dispendio! ¡Un campo de coliflores! Los juegos esos que se hacían con el Shooting Up Construction Kit eran mucho mejores que esto. Por cierto, es que no sé qué me mata. ¿Una piedra abajo? ¡Me mata las coliflores del suelo! ¡Por favor! Y vamos ya a la última página. ¡Última página! A ver. ¡The Boss! ¡Vamos a poner The Boss! Y luego... ¡Hombre! Si parece, este sí parece el simulador de pobre. A lo mejor el programador se fue a hacer esto después de hacer el juego. ¡Joder el ruido cuando se mueren! ¡Atención! ¡Se tira un cuesco! ¿Cómo dispara como un poseso? Mira, mira. Si no se va a escapar ni Dios. Un lagarto vestido, sí. Bueno. ¿Es Black Hole, decíais? Venga, Black Hole y luego... ¿Qué será el challenge? Es un trivial mínimo. Black Hole. ¡Joder! Otro igual que el anterior, del anterior, del anterior. Solo que la nave... es... Ponculio, que dirían... BBC Badger. El fondo hipnótico. El fondo un error de pantalla o por ahí. Encima lo paro. Se para. Espera, 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 espera. Se mueve, se mueve, se mueve solo el fondo. Mirad, 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 mirad. Venga. El special y el music demo. O sea, special. Challenge, que me intriga porque es, está en la categoría especial. A ver qué cuerno es esto. ¡No! ¡Dios mío! Es una cosa... Completar el nivel más difícil de cada juego. ¡No! 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 ¡Ay! Sí, luego está el... Venga, Randomizer, que ya sabemos, ya no imaginamos. Te pone el juego que le sale de los mismísimos. Y Music Demo. Esta música, ¿a vosotros no recuerda a Toja Manel? Es como si lo hubieran robado. Dios mío, es que ni esto pueden hacer bien. En el momento que cambié de la primera apareció ahí un pixel. Bueno... Creo, chicos. Venga, vamos con esta música.
Creo, chicos, que con esto... hasta aquí ha llegado nuestra conexión de hoy. Señoras y señores, nos vemos hasta la siguiente. Ya veremos si es el próximo viernes, si se me ocurre algo, si no. De todas maneras, estoy viendo a ver si le doy forma a algo más con un formato predefinido. Pero de momento vamos a seguir haciendo estas escaramuzas bodriales para torturarnos todos juntitos y no sufrir solo yo, que suelo sufrir con estas cosas cuando hago los artículos del blog. Así que ahora os jorobo a todos. Venga, un saludaco y nos vemos cuando sea. Si no, hasta el retro paper de la semana que viene. Venga, adiós, 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 adiós.